El Servicio de Control de la Mendicidad, integrado por personal de servicios sociales y de la Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena, ha realizado un control y seguimiento de un total de 195 personas desde su puesta en marcha en octubre del pasado año. Según hemos conocido en la reunión de la Comisión Municipal que hemos celebrado en esta jornada de personas sin hogar y transeúntes, en la que también hemos analizado y conocido la reducción de un 36% de la demanda de personas sin hogar gracias a la puesta en marcha de recursos para alojamiento por parte del Ayuntamiento y de las entidades sociales. El servicio de mendicidad que pusimos en marcha en octubre del año pasado nos está permitiendo tener un censo también para dar alternativas a todas estas personas que piden en la calle y evitar situaciones de abuso. Nuestro objetivo es dar soluciones sociales a las personas que piden en la calle, al mismo tiempo que evitamos los problemas que se generan de convivencia en el entorno de la mendicidad. Para nosotros era una amenaza importante también la posible llegada de grupos organizados atraídos en estos momentos por la afluencia turística, especialmente por la proliferación del turismo de cruceros. El ejercicio de mendicidad se hace principalmente en las calles del centro de Cartagena, también en las puertas de los supermercados y en las zonas de aparcamiento. Y dar limosna, recordamos, no soluciona el problema, sino que lo prolonga, porque interfiere negativamente en los programas que desarrollamos.